Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Estos días celebramos que hace 40 años un grupo de farcistas, al poco de morir el dictador Franco, entraron en una sede de Comisiones Obreras y ejecutaron, asesinaron a varios líderes comunistas, opositores, antifranquistas y sindicalistas. Para rememorar, para volver a nuestra memoria a qué suceso, tenemos hoy con nosotros a Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Jaime, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te viene a la mente este 40 aniversario de aquella barbarie, de aquel grupo de farcistas que acribilló lo que entonces era la oposición, que era el Partido Comunista y Comisiones Obreras? Yo lo primero que me viene a la memoria, que es lo que me suele venir todos los años, me viene a la cabeza, es el olvido. El olvido en que se ha tenido los hechos que ocurrieron, el intento de ocultar. El otro día hemos dado el premio de Abogados de Atocha, de la Fundación Abogados de Atocha, Juan Genovés, y Juan Genovés nos ha contado la peripecia del cuadro del abrazo. Y he llegado a la conclusión de que ha sido el primer cuadro mártir, que le han tenido 30 años escondido, no en los sótanos. Le sacaban cuando él iba con gente que venía de otros países y quería verlo, porque era un hecho histórico. Bueno, pues lo mismo ha ocurrido con los Abogados de Atocha. Los Abogados de Atocha, sobre todo la masacre del día 24, la huelga general espontánea y movilización que hay el 25, que es en su momento, de alguna manera, controlada por PC y por Comisiones Obreras, y sobre todo la manifestación del 26 con el entierro, sé que hay grito de silencio, son episodios, pero que son episodios que vienen después de otros muchos, porque nosotros consideramos que la transición en este país empezó en los años 60, cuando renace el movimiento obrero, se constituyen las primeras comisiones obreras, se toma el sindicato vertical y a partir de ahí una represión feroz, a partir del año 67 sobre todo, y a partir, claro, ha sido una lucha sin tregua, con más de 10.000 procesos en el Tribunal de Orden Público, centenares de miles de despedidos, detenidos, torturados, deportados y muertos, ¿no? Y entonces, lo que también recordamos cuando recordamos los hechos del 77 es que en el año 75 empieza otra vez otro gran, lo que llamaba el conde de Motrico, la galerna de huelgas, ¿no? Con el dictador vivo, que en el año 76 el intento de continuidad del régimen con Arias Navarro nos lo cargamos también en la calle, nos lo cargamos con la huelga, las movilizaciones. Es que estamos hablando de que en esta comunidad, en aquel tiempo, salían 500.000 de trabajadores a la huelga y a la calle, es decir, que era imparable. Y claro, una vez que paras lo del intento de continuidad del régimen en el año 76, que sobre todo fueron los sucesos de Vitoria los que dieron ya el último hachazo a ese intento, pero el intento posterior de una democracia mutilada sin Partido Comunista y sin Comisiones Obreras también estaba servido. Es lo que rompe toda la movilización en torno a la masacre de los Abogados de Atocha. Pero todo fue un intento, para nosotros es un intento del régimen, un intento de los aparatos del régimen de intentar provocar una involución. Se estaba conquistando la libertad, se estaba conquistando la democracia y era necesario hacer una gran provocación. Unos provocaban por un lado, otros provocaban con el grapo, que detenía, nunca supimos qué era esto del grapo, provocaban por otro lado, de alguna manera, buscando siempre la intervención de los militares. Y ahora, ¿no? 40 años después, ¿por qué ha permanecido un hecho tan significativo, que es la muerte de militantes, de antifranquistas, ha permanecido en el olvido, en vez de ser una fecha para recordar? Nosotros lo tenemos claro. Nosotros creemos que se tapa, os oculta este hecho, como otros he estado señalando, porque lo que de alguna manera se ha intentado vender al país es que esta democracia es una democracia otorgada por los poderes que llamábamos fácticos entonces, por la monarquía y por los grandes poderes económicos, que esta democracia, se ha querido ocultar que esta democracia ha llegado como consecuencia de la propia conquista del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, del movimiento vecinal, y por tanto que es una conquista de la libertad por el pueblo español. Por tanto, eso es lo que se ha querido ocultar y lo han llevado a rajatabla. Le digo que quizás el elemento más representativo es lo que ha ocurrido con el abrazo. El abrazo era el cartel de la amnistía detrás del cual nos manifestábamos, se manifestaba
pues el movimiento estudiantil, el movimiento obrero y demás era el que ha representado de verdad la transición a la democracia y lo han ocultado. Por lo tanto, ha habido ese intento, pero yo creo que se está rompiendo. Este año, de hecho, el 40 aniversario de los abogados de Atocha está teniendo una proyección pública. Por fin, los propios medios de comunicación se han hecho eco, como nunca. Tenemos al sobreviviente que queda, Alejandro Rubio Huertas, con una actividad intensa, que además en estos momentos, que suele recordar esto, son momentos emocionalmente también difíciles para él, pero bueno, se está rompiendo este techo que tenía y se está recuperando el olvido. Por eso nosotros ya hemos pedido hoy, y después en la Comisión Ejecutiva, y hemos decidido pedir al Ayuntamiento de Madrid que haga algo que todavía no se ha hecho. Y no es porque no lo hubiéramos pedido, y es que haya una avenida o una calle principal en Madrid que sea Abogado de Atocha. Vamos a pasar ahora el tercio a nuestro compañero, Ricardo. Lo dejamos en tus manos. No vamos a profundizar esto mucho porque luego tenemos que hablar de algo que es importante, que es el Congreso, que próximamente va a celebrar Comisiones Obreras. Bueno, yo quería... Bueno, buenas tardes en primer lugar. Los sindicatos han sido los grandes olvidados. Quiero decir, tú dices la pelea por la lucha por la democracia, la libertad, etcétera, etcétera, que es innegable, pero luego el compromiso por el que los sindicatos han pagado también un coste en términos de legitimidad, etcétera, etcétera, el esfuerzo por pactar, el esfuerzo por crear un marco de relaciones laborales, etcétera, etcétera. Yo, cuando me preguntan en clase qué hacen los sindicatos por el empleo, pues digo, por ejemplo, negociar la contención salarial prácticamente desde la transición. Eso ha generado más empleo que cualquier otra medida del Ejecutivo. Digo, fijaos si es importante el esfuerzo que hacen los sindicatos, incluso a veces en contra de los propios trabajadores o sin el acuerdo. O sea, y sin embargo, no han sido valorados. Esto es, yo creo, un símbolo, el tema de los abogados, es un símbolo de cómo se ha arrinconado el papel de los sindicatos en la transición, el gran esfuerzo que ha hecho. Y ahora, sin embargo, los errores se les está pasando una factura importantísima. Yo no digo que no haya que eliminar una ayuda al empleo, a la formación, si se está mal utilizando por un sindicato, pero sin embargo se les escruta como si fueran verdaderos delincuentes. ¿Qué te parece este doble tratamiento de, por un lado, arrinconarles, no reconocer el papel que han cumplido para la recuperación y consolidación de la democracia, y ahora, la primera de cambio, ir a por ellos, criminalizarlos, cambiar el código penal, etcétera, etcétera? Yo creo que quizás eso demuestra posiblemente el papel clave que jugamos en la práctica, de hecho. A mí, Antonio Saborido, uno de los de Proceso 1001, siempre recuerda que lo primero que hizo Queipo de Llano cuando llegó a Sevilla, tomó el poder, hizo primero un bando, un estado de excepción. Lo segundo, prohibir el derecho de huelga. Y lo tercero, declarar delincuentes a todos los sindicalistas. Ese fue el orden. Y por lo tanto, a partir de ahí nos hemos encontrado siempre con lo mismo. ¿Quién es el elemento fundamental en la conquista de la democracia en este país? El movimiento obrero. Por lo tanto, el movimiento sindical en aquel momento, Comisiones Obreras, que agrupaba a todos, luego se rompe. Se produce con la legalización la aparición de nuevos sindicatos, de UGT, se rompe la unidad sindical. Hay un momento ahí en que hay como una gran toma de responsabilidad de todos, porque había crisis política, había crisis económica. Entonces, dentro de los pactos de la Moncloa, se intenta recuperar y estabilizar políticamente, porque interesaba la libertad, interesaba estabilizar el propio sistema. Y la verdad es que ha habido un periodo donde se olvidan los sindicatos, donde la sociedad española contrae una gran deuda con el movimiento sindical, que quizás se recupera en la huelga general de 1988. Es a partir de ahí donde se da un salto y empezamos a tener un protagonismo que hasta entonces no habíamos tenido, que es un poco ya el peso o el poder institucional que adquirimos, ¿no? Y a partir de ahí pues ha venido todo el proceso que ha venido. Quizás el hecho de la institucionalización también ha hecho que nosotros hayamos cometido algunos errores en algunos momentos o algunas malas prácticas sindicales, pero sobre todo lo que ocurre es que viene la crisis.
Y en la crisis, y bien lo saben los madrileños y las madrileñas, quizás antes de la crisis, con Esperanza Aguirre aquí, los que hemos estado plantando cara al ultraliberalismo, a las privatizaciones, a todos los intentos de desmontar el estado de bienestar, porque han venido con fuerza, ¿eh?, los gobiernos de Esperanza Aguirre, pues evidentemente hemos sido los sindicatos. Y eso es un pecado que no nos perdonan. Uh-huh. Y por lo tanto era necesario debilitarnos, era necesario pues disminuir nuestra capacidad. No, toda una campaña y toda una operación de imagen, pero aprovechando quizá en ocasiones hechos reales. Sí, sí, que pues, sí, evidentemente. Pero lo que ha habido es una campaña global, de impugnación global que. Pero sobre todo el elemento central, porque si empezó con el linchamiento mediático, aquello de sois viejos, estáis fuera. Contexto, acordaros en la burbuja, yo no me acuerdo que en la burbuja, cada vez que decíamos esto no va bien, hay que cambiar el modelo productivo, el mantra del modelo productivo con el que llevábamos no sé cuántos años, nos decíamos que éramos unos retardatarios, que no hacíamos más que poner palos en la rueda para que no avanzara, que habíamos llegado ya a un punto de desarrollo y que ya sobrábamos. ¿Qué pintaba un sindicato cuando España iba bien, ¿no? Por lo tanto, es un elemento que está. Y claro, con la crisis le hemos plantado cara a la crisis, las políticas de austeridad, a todos los procesos de privatización, a todas las reformas. Y claro, y lo que han hecho con la reforma laboral, que es posiblemente la mayor agresión que hemos sufrido, es un intento de debilitarnos justamente allí donde nuestro poder estaba con más fuerza, que era la negociación colectiva. Por lo tanto, una reforma que genera empleo, que mete miedo a los trabajadores y que además da poder a la empresa, se le quita al sector. Y por lo tanto, en ese intento de búsqueda, que lo explicaba muy bien el señor Catalán, el de Hace Hoteles, y es que es muy sencillo. Es decir, yo lo que hago es, en una empresa pequeña, nombro a mi primo, a mi cuñado y a otro amigo, hago unas elecciones, les nombro delegados y llego a un acuerdo con él para que no aplicar el convenio. Uh-huh. O para decidir echar a unos cuantos y externalizar servicios. Por lo tanto, ha sido una gran operación y siempre dirigida a debilitarnos, a limitarnos y a que nuestra capacidad de resistencia y capacidad de respuesta no fuera suficiente. ¿Cuál es la conclusión? Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Dice, hombre, habéis debilitado los sindicatos, pues evidentemente se ha disparado la desigualdad. Es así de claro. Se ha disparado la desigualdad, la salarial, la social, etcétera. Por tanto, sí que ha habido esa estrategia. Ha llegado incluso al límite de variar el criterio de la Fiscalía y de imputar, en el caso de los piquetes, que ha sido brutal. Las últimas huelgas en la época de la crisis, la imputación a personas por participar en piquetes, esto ha sido un ataque directo al sindicato y decir, vamos a por vosotros, ¿no? Está el caso de Airbus, que han sido absueltos, pero queda por ahí un montón de gente coleando de distintos piquetes, ¿no? Sí, pero es que esa fue otra de las decisiones que tomaron, ¿no? Sin ser pública. Hombre, esto es una decisión de la Fiscalía, práctica, que cambia criterio. El 315.3 del Código Penal está ahí desde el año 95. Claro. Uh-huh. Cuidado, el propio gobierno de Felipe González nunca se había aplicado. Pero a partir del 2011, 2010 ya, con la bola Zapatero, pero sobre todo del 2011, sobre todo cuando entra el PP, la Fiscalía y la Dirección General de la Policía se emplean a fondo. Claro. Entonces, claro, ya vamos a tener 300 sindicalistas imputados, procesados. Eso en una democracia. En una democracia, claro. Contemporánea es un hecho inaudito. Pero un bárbaro, pero es que, coño, los 8 de Airbus eran 66 años. Que sí. Lo que le ofrecían. ¿Cómo conseguimos que esto? Porque yo ahora estamos contentos, porque en Madrid hemos conseguido que nadie, no solamente que nadie vaya a la cárcel, sino que nadie haya sido condenado. O sea, por delito, como mucho, una falta, una multa. Por lo tanto, la campaña ha funcionado. Pero claro, hemos tenido que montar una campaña que ha estado movilizaciones que de todos conocidas, pero una campaña internacional en el Tribunal de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Europea, el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Es decir, hemos tenido que hacer una campaña que se les ha caído la cara de vergüenza en cuanto salían fuera de España. Porque es que la Confederación Sindical Internacional ha llegado un momento que nos ha calificado en materia de libertades a la altura de Rusia. De Putin, ¿no? Sí. Para entendernos. Es decir, que ese será el escenario. Con lo cual, claro, pero ha sido una. Estamos especialmente satisfechos porque ha sido una campaña dura, pero está dando resultado. Estamos consiguiendo que la judicatura entienda que eso, incluso en el caso de que alguna de las cosas que se hubieran producido se pueda demostrar, es una falta.
y por tanto será una multa, pero no un delito, porque es que es un delito contra el derecho de los trabajadores. Es decir, nos acusan en una huelga general, en una acción del piquete, de ir contra el derecho de los trabajadores. Y claro, te caen 3 años y 6 meses. Pero un segundo, yo ahora quería saber otra cosa, tu opinión. Sigue. Una cosa que fue trascendental en la vida política española, que ha transformado el mapa político, fue el 15M. Ha transformado también los sindicatos, han quedado atrás, están a la espera de actualizarse los sindicatos. ¿Cuál es la situación actual de tu sindicato, de Comisiones Obreras? ¿Cómo habéis recibido todas esas olas de transparencia, de participación, de primarias, de dar la palabra al ciudadano? Porque los sindicalistas, también los afiliados, son ciudadanos. ¿Cómo habéis vivido todo este tsunami? No, yo creo que el 15M ha transformado formas y ha transformado la realidad política de este país. Es decir, que evidentemente han surgido nuevos actores y evidentemente, bueno, pues en este momento por lo menos el partido se ha conseguido que el Partido Popular por lo menos no tenga mayoría absoluta y no pueda aplicar el rodillo. Pero yo creo que también ha sido un toque de atención a todas las formaciones políticas, sindicales, sociales y demás. Y nosotros en el caso de Comisiones Obreras hemos tomado buena nota. Es decir, nosotros sabemos que en el caso del 15M, entre otras cosas, hubo una crítica a algunas de las actuaciones, yo me acuerdo, al acuerdo de pensiones en concreto que habíamos firmado, fue un elemento que generó una crítica, aunque ahora, bueno, sería cuestión, podíamos discutir si qué efectos tuvo, si los ha tenido positivos o negativos después de la avalancha del Partido Popular en los 4 años de mayoría absoluta, pero evidentemente esto ha cambiado. Entonces, nosotros en el caso de Comisiones Obreras llevamos 4 años con un debate interno potente, 4 años en un proceso de autocrítica, porque además ha venido a acelerarlo determinadas prácticas sindicales que evidentemente nos han escandalizado, cosas que han surgido, algunos aspectos en tema de formación que no se correspondía con lo que habíamos previsto, el asunto de las tarjetas black, es decir, que ha habido ahí elementos claves que han acelerado todo el proceso. Nosotros ya en el 2015 tuvimos un proceso interno de debate con Consejo Confederal y Consejo de Madrid, donde revisamos todos nuestros códigos éticos, empezamos a plantearnos una mayor exigencia de control, de transparencia, de un sindicato de paredes de cristal, de que todos los miembros de la organización rindan cuentas de todo, cada una de las cosas que hacemos, de que todos aquellos que estén en las instituciones, cuando vayan, van en representación del sindicato. Por lo tanto, los órganos de dirección tienen que saber qué están haciendo, cómo lo hacen, y en el caso de que no lo estén haciendo, la responsabilidad también será del órgano de dirección que les ha elegido. Es decir, hay medidas que van, medidas que llevan también, y ahora se está discutiendo en el Congreso, pues a cambios estatutarios. No los hemos pedido, más que hasta el Congreso no los podemos hacer, pero van medidas de estas características. Y además en la participación, por ejemplo, debate que tenemos desde el punto de vista de la propia toma de decisiones. Ya hemos empezado a consultar presencialmente y con encuestas en las grandes decisiones del sindicato. Hemos hecho un proceso que hemos llamado el repensar el sindicato, donde de forma libre todo el mundo ha aportado y demás. Y bueno, y por tanto están saliendo medidas novedosas que vamos a implementar ahora en el Congreso. Ahora estáis eligiendo delegados, ¿no? Ahora estamos en pleno en el Congreso. Pues ese tema lo voy a preguntar también porque parece ser que ha sido elegido delegado, ¿no? Sí, en mi centro de trabajo, en la Universidad Autónoma. Pues el tema del Congreso, cúrratelo. No, aparte del tema del Congreso, hay algunas cosas previas que me gustaría comentar. Ahora seguimos. Los grandes retos, que me imagino que algunos se plantearán en el Congreso. Jóvenes, desempleados, sectores exteriores o no el núcleo de la fuerza de trabajo, los call center, telemarketing, etcétera, etcétera, son sectores donde el sindicalismo se pone a prueba. Por ejemplo, con los jóvenes. Yo creo que es un reto, igual que te decía en el ámbito político. Las nuevas organizaciones tienen mucha referencia con los jóvenes y cuando se ven las estadísticas, el voto de Podemos de menos de 40 es muchísimo mayor. El sindicato ahí tiene algunas limitaciones. El sindicato ha estado muy pensado para el trabajador clásico, el sector industrial, etcétera, etcétera. Pero hay sectores y grupos de personas que el sindicato tiene dificultades. ¿Cómo os planteáis
el abrir, el afrontar estos retos. Yo, si has participado en el Congreso y has visto los materiales, ya ves que es uno de los temas centrales, ¿no? Hay una autocrítica, o por lo menos, si no una autocrítica, una toma de conciencia de que con la estructura que tenemos de sector, territorio, no es suficiente. Porque hay una nueva realidad del mercado de trabajo, por desgracia, porque es que sencillamente es un mercado de trabajo donde que se ha precarizado. Por lo tanto, lo que nos estamos planteando es un cambio a la hora de abordar ciertas cosas. Vamos a continuar con las acciones sindicales en las empresas potentes, en las empresas donde hay, pero evidentemente nuestra idea es empezar a trabajar de otra manera todo lo que tiene que ver con la precariedad y que está afectando fundamentalmente a jóvenes y a mujeres. Sí. Por ejemplo, pues tenemos una revisión de lo que es lo que nosotros llamamos la solidaridad confederal. Es decir, hay empresas principales, muy bien, yo qué sé, el aeropuerto, Iberia, AENA, empresas con una buena organización, con una sección sindical muy potente, con un buen convenio, con un buen acuerdo, pero al lado hay subcontratas, el aeropuerto de Madrid, hay 45.000 trabajadores directos y otros 90.000 indirectos. Es el 10% del Producto Interior Bruto Regional. Entonces, ¿cuál es, digamos, la toma de conciencia que estamos haciendo? Que te pillará también en la universidad. También. Y es que, lógicamente, la solidaridad hay que revisarla, porque desde la empresa principal tiene que trasladarse toda la fuerza sindical hasta la última contrata de la subcontrata. Y por eso estamos planteando fórmulas organizativas de coordinación dentro de toda la cadena de subcontratación. O en polígonos donde hay mucha pequeña empresa, donde hay mucha pequeña empresa. Por tanto, vamos a plantear espacios también de conexión entre lo distinto que tenemos ahí, con un papel potente del territorio y muy vinculado a la propia responsabilidad territorial. Es decir, llegar a estos trabajadores que están en esa, que son los más vulnerables, que están en esa cadena de subcontratación o que están en esa pequeña empresa, muy diseminados. Porque claro, el 90% de las 99% de las empresas en esta comunidad son de menos de 50 trabajadores. Es una tarea ingente, ¿no? Por tanto, vamos a ver de qué manera volcamos, ¿no? Y de la misma manera que estamos planteándonos fórmulas flexibles para ese trabajador joven, sobre todo joven, que hoy tiene una empresa, mañana tiene otra, hoy un sector, mañana otro, y por lo tanto, fórmulas organizativas. Nos vamos a plantear ir directamente a los actores o líderes que tengan esos propios colectivos, que a veces están organizados, precisamente para establecer fórmulas de relación. Y lo mismo ocurre con los desempleados. Los desempleados es una tarea que nunca hemos sabido de agarrarlo del todo, ver cómo lo organizas. Quizás porque el propio objetivo del parado es encontrar empleo, es la obsesión. No suele ser fácil organizar colectivos de parados, pero la idea es abrir. En ese sentido, nosotros la idea es abrir todos nuestros espacios, todos nuestros locales, al tejido social, a las plataformas que haya, a las organizaciones que haya. Ese es nuestro objetivo, es decir, trabajar por un lado, desde la empresa principal y desde la propia empresa en sus contrataciones eventuales. Porque ahí teníamos un instrumento importante que era el control de los contratos, que no siempre lo hemos hecho bien, ¿no? Por tanto, dar la batalla a la empresa, establecer nuevas fórmulas de organización interempresas, nuevas fórmulas de organización para los trabajadores y trabajadoras que están en la precariedad, que algunos los llaman nómadas, pero vamos, yo creo que son fundamentalmente precarios. Y lógicamente después hay otra parte de la que hemos revisado. Aunque esto ya lo venimos trabajando, por lo menos en Madrid lo venimos trabajando mucho, que es lo que llamamos la alianza con la sociedad. Es decir, cómo producir los cambios sociales. Pongo un ejemplo. La cadena de contratación, sencillamente, hay una gran ayuda sería que hubiera una ley como en la construcción, que estableciera que la empresa principal tiene responsabilidades en toda la cadena de contratación. Y nos evitaríamos muchos de los problemas que tenemos. Si al final, el último, donde hay un accidente laboral, también el responsable civil es la empresa principal. Estaríamos, y por eso te digo que hay una batalla legislativa, igual que una batalla por la derogación de la reforma laboral. Y esto hay que hacerlo en la sociedad. Hay que hacerlo en el mundo del trabajo, pero hay que hacerlo en la sociedad. Eso significa que tenemos que ser mucho más ágiles, mucho más flexibles, ser capaces de coordinarnos con todo lo que se ve con la sociedad. Ahí tenemos las mareas, la cumbre social, las plataformas distintas, las mesas, de no sé qué. Por lo tanto, es,
Nos hemos comprometido, y nos lo han pedido además en este debate del repés del sindicato. Nos pedían que tomáramos un poco, tiráramos para adelante y de alguna manera fomentáramos también el debate con todos ellos para ver si conseguimos un cambio cultural desde el punto de vista de una cultura de izquierda, ¿no? Es decir, que se está planteando todos estos elementos. Esto desde el punto de vista de la relación con estos colectivos, desde el punto de vista, del otro punto de vista se podría decir, desde el punto de vista del papel institucional, de el papel de interlocutor, no solo sindical y frente al empresariado, sino frente a las instituciones, también es un punto que parece que hay que revisar. ¿Cuál es la relación con las instituciones? ¿Qué tipo de acuerdos se suscriben? ¿Si se legitiman o no determinadas políticas? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con el nuevo equipo de gobierno de la señora Cifuentes, ha llegado a un acuerdo en materia de empleo y formación que llevaba ya una temporada que no había prácticamente interlocución social con la comunidad. ¿Cómo valoras este acuerdo? ¿Si marca otro tipo de relaciones? ¿Si es lo más que se podía sacar, pero hay que profundizar? Yo lo valoro de una manera muy, muy prudente. Uh-huh. Porque es verdad que tiene un valor, y es que no había ningún tipo de negociación, uh-huh, diálogo social, excepto el plan director de salud laboral. Uh-huh. Que ahí, por lo menos, lo hemos mantenido en todo este tiempo, porque claro, es que lo que hay es muertos en el tajo. No podemos estar... Con eso no se juega. No se juega. Uh-huh. Pero en el resto de los temas no ha habido nada. Es más, el dinero que estaba dedicado a políticas activas de empleo, es decir, para los parados, en la Comunidad de Madrid no se gastaba. No se gastaba. Era todos los años, quedaba desierto. Por lo tanto, lo que le hemos planteado al gobierno, con el gobierno de Cristina Cifuentes, se ha recuperado el diálogo social y hemos ido a un acuerdo, pero eso sí, muy limitado. Uh-huh. Porque nosotros, el planteamiento que hacemos con el gobierno de comunidad y los gobiernos locales, en la medida que seamos capaces de tener una interlocución con los gobiernos locales, firmar, es que tienen que ser acuerdos muy concretos sobre un análisis perfectamente realizado, en este caso, cómo estaba el desempleo, el paro de larga duración, cómo estaba afectando, y por lo tanto lo que queríamos eran políticas activas fundamentalmente dirigido para todos los madrileños y madrileñas que están en paro de larga duración. Y por lo tanto hemos hecho el análisis, nos hemos puesto de acuerdo en el análisis del desempleo en Madrid, hemos tomado 70 medidas, cada una con su presupuesto y cada uno con su plazo de ejecución. Y hasta ahí ha llegado el acuerdo. Ahora, eso no es un plan de empleo. Nosotros el plan de empleo es, ya sabéis, vuelvo al mantra, queremos políticas económicas, terminar con la austeridad, cambio de modelo productivo, otra política fiscal para que haya recursos para hacerlo, gasto social, empleo público, evidentemente es otra cosa. Pero ese es, y ese es, a eso es a lo que nos estamos comprometiendo. Una reivindicación, siéntate, negocia, vamos a llegar a un acuerdo. El día que sea un acuerdo más amplio, porque hay mimbres, será un acuerdo más amplio. Y después hacemos otra cosa, mucho contacto, mucha relación con los grupos, con los partidos políticos y con los grupos políticos de la Asamblea. Ha cambiado la correlación de fuerzas en la Asamblea. Tiene que haber pactos de Asamblea. Por eso nosotros todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de una manera muy hablada, muy explicada, muy informada, incluso recogiendo las propuestas también con los grupos políticos, es decir, con una intensa participación institucional con los grupos políticos de la Asamblea. Jaime, si me permites, antes de que demos el cierre a que lo va a hacer Ricardo, quería que en un minuto o dos explicases primero si te vas a presentar a la reelección y muy breve para qué te presentas otra vez de secretario general. Me voy a presentar porque he hecho un mandato y quiero agotar un segundo mandato, pero sobre todo porque creo que hay un momento, ha cambiado el panorama político, social y el económico también de este país y en esta comunidad. Por lo tanto, vamos a pasar de lo que hasta ahora, no hemos hablado de ello, pero hemos tenido una estrategia de resistencia clara en estos 4 años pasados, ¿no? Creo que ahora es posible una estrategia a la ofensiva. Creo que es posible, si jugamos bien nuestras cartas, con la movilización social, con la participación institucional, con la correlación de fuerzas políticas, es posible ir a por la recuperación de los derechos que nos han limitado y que nos han recortado, y la recuperación de salarios, pensiones, uh-huh, en fin, de ir a recuperar todo aquello que nos han quitado, hablando mal y pronto, en la crisis. Por eso me parece que estos 4 años van a ser muy importantes, además porque, y no lo hemos hablado, porque son 4 años donde tenemos que empezar a hablar del futuro.
Tenemos que hablar de qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la digitalización, qué va a pasar con la inteligencia artificial, cómo va a cambiar esto. Por lo tanto, este creo que es un momento importante para hablar del futuro de Madrid, de las ciudades, de la comunidad, y por lo tanto para ir poniendo en marcha eso que nosotros seguimos insistiendo, lo de cambiar el modelo productivo. Bueno, pues tendremos oportunidad de seguir hablando de esto, porque no es la primera vez que viene, desde luego no va a ser la última. Esta era una buena ocasión para hablar contigo de una serie de temas, entre ellos el inminente congreso, pero vamos, contaremos contigo en siguientes ocasiones. Y cerramos hoy el programa, os dejamos con un vídeo que es también de unos trabajadores, unos educadores de las enseñanzas medias de Castilla-La Mancha, que por manifestarse y boicotear el pregón de las fiestas contra las medidas adoptadas por el Partido Popular de eliminar los interinos, etcétera, etcétera, pues están también encausados y les piden 5 años. Está habiendo una serie de movilizaciones. Os dejamos con el vídeo explicativo que además nos convoca a la siguiente movilización. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. El día 7 de septiembre de 2011, el gobierno de Cospedal despedía a más de 800 docentes interinos contratados. La indignación de esta medida provocó reacciones de repulsa entre el profesorado. En Guadalajara, unos 500 docentes acompañados de familias y alumnado se concentraron frente a los servicios periféricos y, espontáneamente, decidieron dirigirse al Teatro Buero Vallejo, donde se leía el pregón de fiesta. Aunque la protesta fue esencialmente pacífica, 4 docentes y un activista fueron identificados aleatoriamente y van a ser juzgados. A pesar de que la Fiscalía ha pedido reiteradamente el sobreseimiento del caso, la acusación particular en representación de 4 de los 8 policías locales presentes en el teatro e instigada, estamos convencidos, por el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, pide 4 años de cárcel y fuertes multas a estas personas. Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero y me piden 4 años. Yo también estuve en el Buero. 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 Yo también estuve en el Buero y me piden 4 años de cárcel. Yo también estuve en el Buero. 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 Yo también estuve en el Buero y a mí me piden 4 años de cárcel. Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero. Nosotras también estuvimos en el Buero. Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero. Y yo también estuve en el Buero, pero a mí me piden 4 años de cárcel. Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero Vallejo y me piden 4 años de cárcel. Yo también estuve en el Buero. A quienes defendemos la sanidad nos llaman payasos y palmeros, nos insultan, y ustedes a quienes defienden la educación les persiguen y les criminalizan, como por ejemplo a los 5 del Buero, con los cuales nos solidarizamos desde este grupo parlamentario socialista. ¡Somos la paz! ¡Y nosotras también estuvimos en el Buero! Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero. Yo también estuve en el Buero.